Güey, ¿cómo están, gente de YouTube? Aquí Humor Games, suscríbanse, like y esas cosas, activen la campanita, por favor. Y eso, pues estamos en la segunda parte de Spider-Man, de Marvel Spider-Man, de Peace 4. No sé qué era, PlayStation 4. Y la última vez lo dejamos ahí que unas matralletas y le acabo de lanzar una a Wilson Fisk. Que creo que es Kingpin. Porque me recuerda mucho a Kingpin. De seguro es Kingpin. Si tiene super fuerza es Kingpin. Pareces enfadado. Te voy a destruir. Haz tu mejor intento. Tiene super fuerza es Kingpin. Ahora es mi oportunidad. Ok, Fizz, busca tus ataques cuerpo a cuerpo. Ah, usa telarañas para envolverlo. Ok. Haz tu mejor intento. Puma. Va, 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 va. O sea que lo tengo que mover. ¡Ay, no eran suficientes! Va, 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 va. ¿Me curo? ¡Ostras! ¡Calmao! Ok. ¡Tu arrogancia será tu fin! No creo. No, me equivoqué. Te he presionado. Y no. ¡Ah! Ok, eso es más que épico. Representas todo lo malo de esta ciudad. Iba a decirte lo mismo. Ya saben qué hacer. No. Miles de cuacitos. No. ¡Ah! ¿Excusa? ¿Para qué les pago? ¡Ah! Ok. ¡Eres un fastidio! ¡Protejan al jefe! ¡No! ¡Imbéciles! ¡Rápido! ¡Tú que estás solito! Y te pego ahí. Bueno, no tuve oportunidad de lanzárselo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¿No fue algo que dije? ¡Estás perdiendo, Willy! ¡Oh! ¡Ni siquiera he empezado! ¿Ok? ¿Dónde están los refuerzos? ¡Maldito! Wilson Fisk, o mejor conocido como Kingpin. ¡Más de la araña! Ahí está. Toma, 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 toma. ¡Doy! ¡Ay, me equivoqué! ¡Puma, puma, puma! Sí, hijo, vi un tráiler de este juego y... ¡Au! Por eso sí que tengo que hacerlo en el momento exacto. Está perfecto. ¡Muere, muere! ¿Qué? ¿Nos besamos ahora? Eso es una referencia a los cómics y a la película de Tommy Maguire, la primera. Y quien no conozca los las películas de Tommy Maguire ni las de Andrew Garfield, no son fans de Spider-Man. Bueno, pueden ser fans de Spider-Man, sí, pero no son leales fans de Spider-Man. Spider-Man, sí, Spider-Man, porque son muchos. Al fin muchos. Te vas a Riker, ¿no? Creo que tú tienes más enemigos ahí que yo. Si piensas que esto será más que un inconveniente menor... ¡Ups! Me tengo que ir. Oye, buena suerte, Willy. Presiento que la necesitarás. ¡Idiota! ¡Soy yo quien mantiene el orden de esta ciudad! ¡Un mes! ¡En un mes desearás que esté de vuelta! ¡No
creo. Kingpin se dirige a prisión. Es el fin de una era. Siento que debo celebrar. Tal vez tomarme unas vacaciones. Oh, aquí se puede subir de nivel, ok, ok, ok. Salud aumentada, ok. Árbol de habilidades. Oh, tenemos un árbol de habilidades. ¿Cuál es su habilidad? No, man. A ver, mantén presionado triángulo para tomar y arrojar a los enemigos, atrapándolos y electrificándolos. Puedes lanzarlos a otros enemigos a los muros. Ok. Pues no nos deja elegir más. Bueno, sí nos deja. ¿Cuál es este? Presiona justo cuando tú... Ok. A ver, presiona el círculo justo cuando tu sentido arácnido se torne azul para contraatacar a los enemigos con un disparo de telaraña. Genera concentración adicional. Ok, yo sé cómo. Mantén presionado cuadrado mientras te balanceas para patear a los enemigos y expulsar por los aires, ¿ok? Digo que la más conveniente sería esta. Y la segunda más conveniente sería esta, para contraatacar. ¿Y esto qué es? ¿Movimiento no? Perfecto. Y ya. Ok. Con eso agarro más impulso, ok. Tu. Parker, ¿dónde estás? El comité llegará pronto. Tenemos que revisar el equipo. Estoy a unas calles. Para el ¡casi llego! Ah, tendré que hacerlo solo. ¡No, no lo hagas! ¡No es seguro! Me gusta el entusiasmo del Doc. Pero a veces se meten problemas. Mejor llego antes de que se lastime. Y a mí me gusta mucho cómo va de fluido este juego. Ok, sí, me acaban de explicar lo de la picada. Oh, ya llevo esto así y me balanceo. Supone que agarro más impulso y chum. Chum. ¿Qué? Bueno, pues. Y por las críticas que he visto de este juego, dicen que es hermoso y lo estoy viendo. Uy, a ver, quiero escalar este edificio. ¿Puedo hacer eso? ¿Qué? Okay. Okay, voy a llegar, pero con estilo. ¿Puedo cargar el salto? No. Pero espero que sí se pueda, ¿eh? Que se pueda cargar el santo. Porque he jugado muchos juegos de Spider-Man y una mecánica que me gustó de uno, que era del Spider-Man 3, creo que era que se podía cargar los saltos. Y eso era una habilidad, pues, que tenías que conseguir. Y ojalá que sí, que sea una habilidad. En serio, ojalá, porque para mí eso en un juego de Spider-Man a mí se me hace fabuloso. O sea, estar como ahí corriendo y cargar el salto y... ¡puff! Siento, me atrasé. Saltar así bien chido. ¡Wow! ¡Oh! Creo que ya sé qué villano es. La directora del comité llegará pronto. ¡Es el lagarto! ¡Lo sabía! ¡Peter! ¡Impide que se tome un maldito suero! ¡Impídelo! ¡Impídelo! Oh. El amortiguador. Oh, no. Doctor, no se quede ahí como todo un inútil. Otto, Otto. Oh, no, creo que es el duende verde. Resista. ¿Es el duende verde o el lagarto? ¿Cuánto? Doctor Octavius, ¿está bien? Doctor Octavius. Sí, es el lagarto. Sí o sí es el lagarto. Pero casi. ¿Están todos bien? No, yo me equivoqué. Los niveles de energía superaron las expectativas.
Desde cierto punto de vista, es un desarrollo muy positivo. No huele nada positivo. Lo sé, en la siguiente fase... Pero parece positivo. ¿Podemos discutir esto en otro lado? Deberías tomarte el resto del día, Peter. Pero... Hablaremos después. ¿Qué chido trabajo de Peter? Le pagan por literalmente estar ahí 15 minutos o 5. Sería un trabajo muy bueno. Eso fue un desastre. ¿Cómo pudo fallar el amortiguador? Sé que el Doc me dijo que me tomara el día libre, pero tengo que averiguar qué fue lo que salió. ¿Hubo? ¿Cuántos millones de laboratorio hemos visto? ¿Tres? ¿Cuatro? Así es como sabes que estamos progresando. De las cenizas del fracaso. ¿Puedo pasar? No creo que se le termine el optimismo al Dr. Octavius. Estoy espiando, parezco un enfermo, pero no. Mira, ahí están las venas. Tenemos muestras de todo tipo de prótesis existentes. Oh, como que están creando prótesis. Ok, ¿y esto qué es? El Doc ha hecho grandes avances toda su carrera, pero siempre en la sombra de Oscorp. Esta vez será diferente. Ok. ¿Esto qué es? Ok. Los químicos. La graduación. Siento que fue hace mucho. Hice una pasantía para el Doc. Me hizo ver que podía hacer bien al mundo en bata de laboratorio o en mallas. Tal vez más. ¿Ropa sucia? Espera, ¿esos son los calzones del Rayo McQueen? Creo que eso lo dejaremos en suspenso. Y a ver qué es increíble lo rápido que evolucionó la prótesis. Estás en mal estado, pequeñín. ¿Que no lo podemos mover mucho? Veamos qué te pasa. Que lo vamos a arreglar. Octavius Industries. Sí, ese lagarto, lo sabía. O sea, se lo notaba. A ver, información de pruebas diagnosticadas. Estoy todo menso hoy. Informe de pruebas diagnósticas. Ahí está. Prueba de hacer servidor al dañado. Ok, dañada, error, conectar servidor motor, control del objeto. Ok. O sea, que literalmente se falló la movilidad. Se quemó. Maldición. Si hubiera estado aquí para hacer la comprobación, lo habría visto. ¿Y esto qué es? ¿Un minijuego o qué? ¿Es un minijuego? ¿Qué es? Creo que ya sé cómo es. Creo que debemos llevar esta energía hasta aquí. Ok, voy a probar eso, mi teoría. ¿Lo puedo girar? Ah, sí, rotar. Rotar. Y así, ¿no? Ah, no, me equivoqué. ¿Cómo se quita? Ah, con el cuadrado. Ponemos una de estas. Luego ponemos una de estas. Y... Sí, bro. Así es. Más que perfecto. Sí. Sí, tenía razón. Uf, perfecto. Muy bien, necesito redirigir el servocontrol. Ok, creo que vamos a arreglar los tres problemas, así que... Ah, se supone que tienen que agarrar, ¿no? Ah, estos tienen flechitas. Oh, y eso está... Ah, creo que son las direcciones donde solamente puede ir... Ah, oh, ok. A ver si puedo hacer esto. Ah, no. Que es que ya necesito uno recto en el último y no puede. Así que tengo que hacer esto. Esto. No, este no. Abre este. Sí. Este sí. No, este tampoco. Y nos quedamos sin eso. Pues uno de estos, que estos no tienen flechita, así que podemos. Se puede conducir a donde pueda la energía. Supone que este se puede ir así, exacto. Desde aquí. Bien. ¡Upa! Me siento todo un genio. Y ahora reequilibrar el voltaje. Para configurar el control del voltaje es necesario alcanzar la carga requerida. Presiona X para controlar cuál carga.
Ah, ahí está. Voltaje 0 y voltaje 3. Creo que eso es lo que necesitamos. Ok. Oh, ok. Pues ponemos este. Menos 1. Más 2. Más 2. Ok, ponemos el más 2 aquí. Menos 1 sería 1. Ok. Que yo voy armando esto, pero esto. Ah, no me había fijado que teníamos 2 de más 2. Entonces, pues, pongo esto acá. Esto acá. Pensé que solamente teníamos 1, perdón. Ahí sí quedó un poquito mencito. Como mencito, pero bueno. Terminamos. Y que te vea, pues para que no se alargue tanto el video, vamos a hacer una misión más. Veamos si eso funcionó. Como nuevo. Uy, sí, ahora sí ya tiene más movilidad. Que ese sería uno de... Que ahí en los diagnósticos de los fallos era un problema. Pues... El Doc ha estado probando nuevos materiales para las prótesis. Me dijo que revisara su trabajo si tenía tiempo. Más vale que lo haga ahora. Bueno, para que no se alargue tanto el video, ya voy a acabar aquí, ¿ok? Así que pues, gente, que les haya gustado. Aquí con la hermosa cara del Peter Parker. Los videojuegos, bueno. Y adiós, gente, que les haya gustado. Y dejen su like, bye, bye, bye.